Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy su anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Como sabes, casi siempre yo les he dicho que a veces estamos más inmersos en estar viendo cuestiones del entretenimiento que mirar al cielo. Esa es la cuestión. Y casi siempre también este tipo de cosas nos las encontramos cuando sabemos buscar por las redes. Esta no será la excepción de lo que te quiero mostrar. Hoy en día, yo les he dicho, va a haber muchas cosas que se van a seguir viendo a lo largo y ancho de la Tierra. Esta no es la excepción. Este tiene que ver con esta fotografía en particular. Que si ustedes ven, pues dice, sí, está nublado. ¿Y cuál es la particularidad de esta fotografía? Pues bueno, aquí, como ves, hay algo anormal, que es toda una nube en forma de rectángulo. Y aquí está. Si te das cuenta, se ven todas las nubes así como redonditas, como siempre las conocemos, pero como si esta parte, aquí la vamos a ver, te la voy a señalar con el cursor, se ve así, como si le hubieran quitado un cacho y estuviera superpuesto. ¿Sabes dónde sucedió esto? Nada más ni nada menos que en nuestro país vecino de arriba. Obviamente puede ser un fenómeno de un WAP hoy en día, porque recordemos que los WAP ya no se están identificando como objetos voladores no identificados, que nosotros a nuestra mente siempre viene el objeto circular, así como sombrerito. Digámoslo, ¿no? Parece ser que esto se publicó y esto fue en Escanaba, así, Escanaba, en Michigan. Y esta fotografía fue tomada. En la red social donde se publicó fue en Reddit, porque ahí vamos a encontrar muchas cosas y la escudriñamos, ¿eh? Una red que está francamente también muy de moda para este tipo de cosas. Fue tomada el lunes 24. Esta es inusual, esta fotografía. Y de hecho, dice que vieron esta extraña nube mientras estaba sentado en su automóvil, en el asiento del pasajero. O sea, no lo tomó el papá, lo tomó el hijo de este señor. Y te la voy a volver a mostrar para que te des una idea de un plano más lejano. Vean nada más cómo resalta la nave, porque podría ser, es un WAP rectangular, porque pues para hacer una nube está muy extraña la forma. El edificio de esta fotografía que te acabo de mostrar, el usuario dice que es de una escuela secundaria, donde estudia el hijo de este señor quien toma la fotografía, porque recordemos que hablamos del hijo. El hombre afirma que en la foto todo se ve exactamente como estaba o como se ve, y que ciertamente, pues un niño de secundaria, por muy diestro que sea en la computadora, no sabe usar un programa de Photoshop o un programa de edición. Porque sí, hay programas en aplicaciones hoy en día como Photoshop. Pero si tú no le sabes mover esos programas, aunque tengas la aplicación, a decir verdad, porque son programas de ediciones
que francamente usan los diseñadores. Y como era de esperar, pues muchos de los que estaban en el internet ofrecieron sus teorías y explicaciones. Unos dijeron, puede ser un objeto volador no identificado, que está oculto adentro de esa nave. Y dicen, esto me recuerda a esa teoría sobre los no humanos, así como de ya sabemos quiénes nos manejan hoy en día estos gobernantes, que utilizan un medio de tecnología en la nube para ocultar sus propias tecnologías o objetos voladores no identificados. Escribió una persona de Reddit, que se les llama Redditor. Algo sobre manipular el clima también surgió en esta especulación. Y las nubes para ocultar mucha actividad y pruebas de tecnología, que son de forma aérea. Está bien documentado que estamos siendo visitados también por no humanos. No llamaría loca a la gente que podría pensar que hay algo escondido detrás de esa nube. Si pudiera cambiar la presión barométrica alrededor del vehículo, crear nubes así a su alrededor sería fácil. Y no hay mejor manera de esconderse que en el cielo. Esta idea, digamos, de los objetos voladores no identificados se ocultan en las nubes y estas ideas no son nuevas, ¿eh? Pueden ser un muy buen camuflaje, a decir verdad. Han sido tema recurrente en historias e en informes de avistamientos de objetos a lo largo de los años. Algunas personas creen que estos objetos han usado a las nubes como su camuflaje, como te lo acabo de comentar. O un escudo para evitar que sean detectados a simple vista. O también esconderse de los radares, si así sea el caso, o también del ojo humano. Otros piensan que pues pueden ser estos objetos entidades vivientes que pueden habitar en el cielo y pueden cambiar su forma y apariencia. No hace mucho, también yo te subí un short donde arriba en las nubes se veía como unas sombritas que decían que eran seres de luz y que aparecieron en Kansas. Entonces, ustedes deben de estar también bien chícharos a observar qué hay más allá de lo que sería una aplicación de televisión, el internet o sumirnos en programas de televisión. Es cierto que también no es la primera vez que se fotografía un misterioso objeto en forma de nube. Para el 2021, el canal de televisión Discovery y lo que sería el presentador James B. McDaniel también subió un sorprendente video que se mostraba un objeto extraño, similar a una nube que se movía en el cielo sobre Monroe, en el estado estadounidense de Luisiana. El video en ese se apreciaba lo que parecía ser una nube solitaria que estaba a baja altura en un cielo completamente despejado, que eso sería lo más raro, ¿no? Ahora bien, pero a diferencia de cómo se comportan otros cúmulos, este giraba en sí mismo, más raro, ¿verdad? Y en una nube, sin avanzar ni retroceder. Ya en el 2020, también una persona había visto esta nube cuadrada perfectamente entre las nubes sobre Florida, en Estados Unidos. Este fenómeno inusual en el cielo tuvo lugar sobre unos edificios llamados Aliki Towers, en la ciudad de Ormond Beach, donde permaneció ahí, estática, unos minutos y ¡pum! Desapareció. El video fue grabado por Melly Hatchett, una fotógrafa, esta sí profesional, quien lo publicó en su red social de Instagram. El video mostraba una imagen totalmente panorámica de una playa ahí en Ormond Beach y concretamente en la zona de esas torres de Aliki. Con toda claridad se apreciaba un objeto entre las nubes, pero esta tenía forma de cubo, para que ustedes se den cuenta.
y ésta resaltaba en su forma. Y permaneció inmóvil también durante unos minutos y inexplicablemente hasta ahí comenzó como que a desvanecerse, desapareció. Y de ahí, por completo ya no había nada. Digamos que se esfumó, como si eso nunca hubiera existido. Aquí te diré que son casos misteriosos de objetos que se ocultan detrás de las nubes, pero estos son algunos ejemplos, porque hay muchos más. Posiblemente lo que conocemos más popularmente son estos platillos que nos han mostrado hasta decir basta. Digamos, ¿será o no será? ¿Será tecnología no humana, a decir verdad? ¿O hay tecnologías escondidas por estos gobiernos que desconocemos? ¿Qué será lo que esté sucediendo en realidad? Ese es el meollo del asunto. Por eso yo te digo que este 2023 estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y que sí, yo aquí te muestro las cosas como son. Y de hecho, van a seguir aconteciendo más cosas. Hasta aquí te dejo este videíto con esta información, misterios que siguen habiendo. Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y nos estaremos viendo en otro video. O ya, si es posible, en la plataforma que me están ayudando a subir, que es Rumble. Hasta luego.